Una de ecoturismo que se ubica en el Ajusco, ya nos van a estar comentando, que es la cooperativa Cabaña del Tío Luis, en este momento representada por el ingeniero José Luis, y la cooperativa Thai Fortitude de Javier Pantoja, en este momento la representa, y quienes estaríamos abordando en particular su testimonio y también los grandes retos que se tienen aquí en nuestro país en comparación de las dos anteriores conferencias magistrales, ¿no? Los invitamos a que guarden silencio y pasen a tomar a sus lugares y recordarles que se sigue la transmisión en vivo por SEAD TV y pueden en cualquier momento recuperar la grabación, está guardada en el sitio, ¿no? Bienvenido, ingeniero José Luis, tiene el uso del micrófono. Bueno, buenos días. Pues voy a iniciar para darle continuidad un poco a lo que nos acaban de comentar en las conferencias magistrales. Tuve la oportunidad de oír buena parte el embajador de Ecuador y el de Bolivia completa. Pues a mí realmente me da mucha envidia porque yo me quisiera ir a esos países. Dos cosas interesantes yo rescataría. Una que es su secreto es el desarrollo endógeno. El desarrollo endógeno, como ellos lo mencionan, yo diría es el resultado de mostrar un poco de hambre por salir adelante uno mismo, ¿sí? Es el crecimiento desde adentro. La otra circunstancia es que el embajador de Ecuador dijo algo muy interesante con respecto a una pregunta sobre la situación en México. Y es que guardaba silencio, lo cual se me hace sumamente inteligente viniendo de dos personajes que son representantes de gobierno. Aquí en México oímos a nuestros representantes también y seguramente todos los números son muy alegres. La verdad es que a nosotros que nos toca vivir esto, vemos en la otra cara de la moneda. Las dificultades a veces con las que nos enfrentamos para salir adelante. Y bueno, es a lo que voy. Voy a hacer una presentación rápida de lo que es la cabaña del tío Luis. Es una cooperativa que está en la delegación Tlalpan. ¿Sí? Le damos, por favor. Rapidísimamente les digo, nos constituimos el 26 de septiembre de 2012 como una sociedad cooperativa. Esto es le teníamos que dar la formalidad para tener acceso a algunos apoyos gubernamentales y obviamente la figura ya formal y legal en cuanto a todos los requerimientos fiscales y económicos que se refieren. Nuestro objetivo social era proporcionar al público en general, escuelas, empresas públicas y privadas, actividades de campismo, senderismo, ornitología, flora y fauna, aventura, tales como rapel, escalada y espeleología, entre otras experiencias vivenciales. Le damos, por favor. Algo también que nosotros manejamos mucho es que si bien en las aulas se aprende, también el aprendizaje vivencial es muy importante. Y es primordial porque a través de las experiencias es como más valoramos también el poco o mucho aprendizaje que tenemos oportunidad, sobre todo en temas de tomas de decisiones. Proporcionamos también servicios de hospedaje y alimentación, damos coaching al sector empresarial, público y educativo. En este sentido, atendemos a grandes empresas para darles asesoramiento en cuanto a formación humana de su personal, pero también tenemos una labor social, que es que traemos niños de la calle para reintegrarlos a la sociedad. Estos nos los canalizan a través de Casa Alianza y otras instituciones, igualmente la PGR. Fomentamos la realización de actividades de carácter social, educativo y cultural, que es como lo que les había comentado. Creamos también las secciones que se consideren necesarias para el cumplimiento del objeto social y bueno, para el buen desarrollo de la familia y la sociedad, que como bien dijeron, el buen vivir en la familia es base fundamental de la sociedad. Le damos, por favor. La experiencia de vida. Les voy a decir rápidamente, somos una familia compuesta de cuatro elementos. Es mi esposa, un servidor y dos hijos.
profesora de educación media y motor indiscutible de mi accionar, ¿no? Es lo que nos mueve, las emociones. Dos hijos adolescentes con muchos sueños por cumplir, igual que todos ustedes también, pero a la vez también demandantes de atención y recursos para su formación educativa. ¿Cuál era el escenario? El escenario que teníamos enfrente era, y responsabilidades, es que me quedo sin empleo. Tenía un muy buen empleo, era director de un club hípico que estuvo situado en el segundo lugar a nivel nacional. Pues mi vida era muy exitosa, pero de repente las instancias gubernamentales llegaron por situaciones que ya conocemos y al no acceder a sus peticiones, pues decidieron cerrar esa fuente de trabajo. No accedimos a sus peticiones, sin embargo, lo que se decidió es que se tenía que liquidar a la gente de la mejor manera. Y así es como entonces yo, como indemnización, me dan a elegir entre una cantidad de dinero y una propiedad en el Ajusco. Decidí la segunda porque uno dice es patrimonio familiar, pero también evidentemente el dinero deja de entrar y esa propiedad también necesitaba de cuidarse y de mantenimiento. Empezamos a darle mantenimiento a la propiedad, lo que implicó un costo no previsto, situación que se agravó porque pues yo no quería ver la realidad económica de la familia. Empezó a faltar el dinero y pues la verdad es que en ese torbellino de situaciones que vienen sucediendo, uno tiene poca claridad y poca sensatez para enfrentar los acontecimientos, ¿no? Le damos, por favor. Bueno, pues esa era la parte dura, y tan dura que hubo un momento en que verdaderamente yo llegué a pensar en el suicidio, ¿sí? Esto es personal y lo pude superar. Pero si ustedes ven estadísticas, así como nos las mostraron alegremente, de crecimientos y eliminación de pobreza, pobreza cero, analfabetismo cero, qué bueno, felicidades. Yo sobreviví a una situación que también estadísticamente nos pega. Y es que mucha gente, al enfrentar problemas económicos severos, no ve otra puerta más que la salida fácil. Y muchas veces ese es el suicidio, esa es una estadística y es fuerte y sucede. Como les decía también anteriormente, bueno, pues mi esposa es fundamental en este tema, salimos adelante. Por parte del gobierno del Distrito Federal nos invitaron a participar en la creación de lo que ahora llaman rutas patrimoniales de parte de Sederec. Nos vimos en la necesidad de buscar una forma de generar ingresos, lo que teníamos al alcance, nos invitaron a participar exactamente en Sederec y la delegación Tlalpan en conjunto también, que por aquí está una representante de la delegación Tlalpan también. Aunado a esta invitación, me pidieron la propiedad en renta para la realización de un evento empresarial, lo comentamos con la familia, nos echamos para adelante de manera conjunta y es como así empezamos a incursionar en este mercado, ¿sí? ¿Cómo? Con mucho trabajo. Las cosas no son mágicas. Hay que esforzarse día con día. Día con día hay que hacer algo extraordinario. Hay que levantarse, a abrir la puerta. Hay que darle la bienvenida al sol, no que nos agarre entrepiernados, ¿sí? Hay que trabajarle duro. Es mucho esfuerzo, ¿sí? Y bueno, hoy estamos constituidos como una cooperativa y ofertamos servicios turísticos y empresariales. ¿Le damos, por favor? El camino recorrido, pues bueno, inicialmente era una casa de descanso, se inicia la renta del espacio, empezamos a hacer estas actividades, atención a grupos más numerosos, lo cual implicó también generar más empleos. El ver las caras sonrientes de otras familias, la verdad, ese es un muy buen pago. Muy, muy buen pago, generar otros empleos, poder sacar a personas de donde nosotros también estuvimos en un momento dado. Dice, bueno, vino la conformación de legal o formal de la sociedad cooperativa Cabaña del Tío Luis y en ese momento también entramos a participar
por apoyos en programas sociales de parte de la, tanto a nivel estatal como federal, ¿sí? Como es CEDEREC, como es Secretaría de Trabajo, como es el INAES, entre otros más, CEDESOL igualmente, ¿no? Le damos, por favor. Los impactos de la participación en proyectos productivos de la sociedad, en productivos alternativos en suelo de conservación. Bueno, pues, ¿cuáles eran nuestras capacidades? ¿Sí? Pues primero, nunca había yo subido a los cerros, no había andado en el bosque, sin embargo, ahí vimos una oportunidad de trabajo y había que capacitarse. Decía el embajador de Ecuador, la principal apuesta es la capacitación. Los apoyos sociales, los apoyos de los programas sociales son importantes, ¿sí? A veces nos dan para equipamiento, a veces para materia prima, en fin, pero realmente lo fundamental es la capacitación. La capacitación nos cambia hasta la forma de andar. Eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, bueno, también no sabía expresarme y hasta la fecha muy bien en público. Nos capacitamos con Sectur, con CEDEREC, Secretaría del Trabajo, otras instancias, y hemos obtenido algunos distintivos de calidad también, ¿sí? La capacitación continua es también otro secreto para salir adelante, para conseguir el éxito en el menor tiempo posible. Estamos trabajando en la elaboración de un plan de proyectos y vemos como proyecto de forma de vida ya ahora la cabaña, a 5 años de distancia. Hoy somos más socios en la cooperativa, tenemos muchos planes por llevar a cabo y queremos regresar a la sociedad también lo que nos ha dado, ¿no? El Ajusco, por tradición, no tiene una vocación de cuidado de bosque. Más bien, la vocación siempre ha sido, tenían a un lado la papelera Loreto y Peña Pobre, entonces era talar los árboles y de manera rápida, pues meterlos al río que entonces estaba o bien llevarlos hasta la papelera y no implicaba mayor esfuerzo. Hoy que cierra la papelera nos encontramos con que hay que ver de qué manera sobrevivir y lo que predomina es el talamontes, el sacatierra, igualmente el negocio del agua es muy fuerte por allá, pero todo eso implica depredación del bosque. A lo que nos estamos dedicando hoy es a la conservación del bosque, porque esa es nuestra materia de trabajo. Le damos, por favor. El camino no ha sido fácil, hemos trabajado fuerte. También en la misma comunidad hemos desarrollado redes de consumo. ¿Para qué? Para que esto se haya más fuentes de trabajo en la misma comunidad y desarrollo comunitario hacia el interior. Lo que comentaba en el desarrollo endógeno, ese es el punto, y no hay que descubrir el hilo negro, todo está hecho. Las fortalezas, tenemos instalaciones seguras, distintivo M, nos hemos capacitado, las debilidades es que no tenemos conocimiento sobre administración, no nos preparamos para eso, las cooperativas normalmente no estudiamos para hacer un negocio, es una piedra con la que nos encontramos. Y pues bueno, la pateamos y órale, a darle, ¿sí? A darle recio y entonces nos estamos capacitando en el camino, ¿sí? Hoy ustedes, como producto de las universidades, es algo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y necesitamos mucho para el desarrollo, no solamente de una cooperativa, sino de otras más. ¿Le damos, por favor? Sino de otras más. No hemos estado solo, hemos estado con instancias gubernamentales, en fin, o sea… Es algo de lo que tenemos, ¿no? ¿Le das, por favor? Hemos recibido ahí algunos distintivos y todo esto. Hoy somos, aquí nos hace falta decir orgullosamente, somos certificados por Secretaría de Turismo como guías de turismo en excursionismo. ¿Le damos, por favor? Los logros, ¿sí? Pues estas son las empresas a las que les prestamos servicios también, nos califican muy arduamente porque sí, efectivamente, cuando uno se presenta como sociedad cooperativa, creen que el título de sociedad cooperativa es de pobreza, es de ahí más o menos lo hacen, ahí como se vaya, no, somos de calidad y somos de calidad internacional, recibimos gente de partes de todo el mundo. ¿Le damos, por favor? ¿Qué es lo que hacemos haciendo los nuevos proyectos? Esta presentación es
ya un poco antigua, ¿sí? Pero lo que hicimos es que nos vinculamos con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Facultad de Ciencias específicamente, para crear un área de monitoreo ahí de aves migratorias. Esto quiere decir que estamos abiertos también a todos los negocios que se pueden emprender. Hay muchísimas vertientes, ¿sí? Le damos, por favor. Bueno, pues aquí, aquí está un modelo de negocio, cómo estamos nosotros vinculándonos con otras empresas a nivel igualmente delegacional para finalmente frenar la mancha urbana y la presión sobre los ecosistemas de naturaleza en el Ajusco. Le damos, por favor. A través del diseño y construcción de operaciones de 4 departamentos, ¿no? Y aquí es cómo aquí ahora toma el nombre de Secatur, Floresta de Agua, que eso es lo que significa Ajusco, ¿sí? O Fuente de Agua. ¿Cómo es que ya metemos el tema de sustentabilidad, de medio ambiente, educación ambiental y todo esto, para ser más consciente a la gente, ¿no? Le damos a la página, ¿no? A la página de internet, por favor. Bueno, hoy lo que estamos haciendo es que estamos desarrollando una página, ¿sí? Les voy a mencionar rapidísimamente, Tlalpan está considerada como uno de los puntos con pobreza extrema o hambre del programa este del hambre, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que estamos lanzando una página con la intención de crear el Ajusco como un destino turístico. Conoce, vive y siente el Ajusco. Y lo dividimos en 3 partes, lo que es naturaleza, gastronomía y hospedaje. ¿Qué es lo que tú quieres visitar en un momento dado? Le damos, por favor. Y entonces aquí agarramos y decimos, bueno, pues a ver qué nos ofrece, qué nos oferta en cuanto a naturaleza, ¿sí? Y ahí lo que vemos es que están anunciadas las empresas del Ajusco que prestan servicios de naturaleza, igualmente de gastronomía o de hospedaje. Esto lo estamos lanzando nosotros a partir de mayo de este año y va a concluir en junio del próximo año. Esa es la meta, que nosotros nos consolidemos como un destino turístico como tal, ¿sí? Y aquí van a incluir más de 200 empresas que trabajan actualmente prestando servicios turísticos en el Ajusco. Perdón, ¿vamos a las preguntas o qué onda? ¿Perdón? Ah, 2 minutos. Hay que trabajarle arduo. Hay que trabajarle muy, muy duro, ¿sí? Necesitamos gente que nos eche la mano para revolucionar todo esto. Tenemos algunas empresas, algunas universidades interesadas en realizar sus servicios sociales, ¿sí? O prácticas profesionales. El incursionar en esto significa también para ustedes, y se los comenté ya en días anteriores, ¿no? La oportunidad de crear un negocio ustedes mismos, un emprendimiento. No estamos lejanos, ¿sí? No nos educan para ser emprendedores, para tener un negocio, pero lo podemos hacer, ¿sí? Vámonos quitando del letargo, claro que podemos salir adelante. El reto somos nosotros mismos, el problema no es el gobierno. Nosotros decidimos qué es lo que hacemos y dejamos de hacer con nuestro propio destino o vida. Eso es lo que yo les dejaría como mensaje. Vamos a trabajar nosotros. No es si nos abren o no la puerta, ¿sí? Nosotros tenemos que escribir nuestra propia historia. Y a eso es a lo que yo los invitaría. Nosotros lo estamos haciendo con mucho éxito, quizás un poco a destiempo, pero nos sentimos orgullosos. Y en el Ajusco, nosotros el próximo año esperamos estarles platicando sobre esto, pero ya con gente de ustedes incluidos también. Nada más eso es. Muchas gracias, ingeniero José Luis. La mecánica es que presente Javier Pantoja y al finalizar hacemos una serie de preguntas. Les están facilitando por ahí algunas papeletas. Con todo gusto se atienden las preguntas, ¿no? Bienvenido, Javier Pantoja. Te dejamos el uso del micrófono. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa Take Fortitude, nombre medio raro. Nosotros nacimos como cooperativa un
27 de septiembre del 2007. Ya tenemos prácticamente 10 años dentro de lo que es el movimiento cooperativo. Nos conformamos inicialmente 11 personas, ¿sí? Dentro de la economía social, pues hay varios puntos de vista acerca de lo que es la economía social, ¿no? Algunos se enfocan hacia las relaciones sociolaborales, ¿no? Otros hacia la humanización de la economía capitalista, otros sobre la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, la reciprocidad, etcétera, ¿no? El cooperativismo, ¿dónde entra? ¿No? También el cooperativismo tiene enfoques, tiene distintos, hay en la opinión y en la experiencia de su servidor, hay distintas formas de ser cooperativistas y de hacer cooperativas, ¿no? Hay cooperativas de emprendedores, donde todos son personas emprendedoras, hay cooperativas de trabajadores, hay cooperativas de ciudadanos, así como también lo marca la ley, ¿no? De ahorro, de préstamo, de producción de bienes y servicios, que son las que nosotros estamos, ¿no? Y nosotros somos una de esas cooperativas de producción de uniformes escolares, empresariales y ropa en general. Somos una cooperativa de la delegación Azcapotzalco, somos aquí casi vecinos de la UNAM, ya me pasó como a Pedro Sola, de la UAM, perdón. Estamos aquí ubicados en el barrio de San Sebastián, no sé si lo conocen. El barrio de San Sebastián está ubicado atrás de lo que es la delegación política. El barrio de San Sebastián es una zona, digamos, marginada de la ciudad, donde existe población ya de muchas décadas hacia atrás, donde hay vecindades, donde hay callejones, donde hay cierto nivel de pobreza, donde las personas que hemos nacido y hemos crecido en ese lugar, pues se nos da de diferente forma la economía, ¿no? ¿Cómo nos integramos? ¿Quiénes integran esto, no? Voy a empezar desde la parte de la organización inicial. ¿Y cómo se va dando un movimiento? ¿Y cómo entramos dentro del cooperativismo, no? ¿Cómo hay formas de hacer una cooperativa y caminos? Hay personas que forman una cooperativa debido a que ya tienen tiempo dentro del movimiento de autogestión, de ayuda, que ya, o sea, están en la onda, en el ajo de lo que es el cooperativismo. Hay cooperativas que nos formamos, yo digo de carambola, ¿no? Porque buscamos una opción diferente para generar nuestros recursos, para gestionarlos. Entonces, la historia de Take Fortitude, pues es más o menos así, buscando una alternativa de generar ingresos para las personas que la conformamos, ¿no? Empezando y sin tratando de no ser maleducado, voy a empezar por mí, ¿no? Una persona que trabajaba en una oficina, en una empresa, en un corporativo, con la preparatoria trunca, tratando de ascender a otro puesto y viéndose limitado por la falta de estudios, decide estudiar lo que es la universidad en la competencia. Y pues realmente no hay opciones llegarle a decir a tu jefe, oye, ¿sabes qué? Que voy a estudiar, voy a tener que dejar de trabajar la mitad del día y la otra mitad del día voy a tener que estudiar. Imposible. En la iniciativa privada normalmente pues te consigues un trabajo de medio tiempo muy mal pagado o dedicas todo el día a trabajar, ¿no? Decido salirme y buscar una alternativa. Entonces, por ahí vemos un programa social donde el requisito es formar una cooperativa, debes de llevar tantas personas y pues a darnos a la tarea, ¿no? Traíamos un oficio ya del parte de familiar,
la abuela, la madre, siendo costureras de años de experiencia, pues me enseñaron el oficio y sobre eso nos fuimos, es la oportunidad. Vemos el programa social y vemos que la necesidad es juntarse con más personas, ¿no? Y ahí es donde empieza el cooperativismo para nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de personas van a integrar la sociedad? Empezamos con madres solteras que tenían hijos, no pueden trabajar en un horario establecido, en un lugar donde tienes que entrar a una hora y salir a otra hora exacta. Ese tipo de personas son las que buscan otra opción de trabajo. Personas mayores de 40, 50 años que ahorita ya no las contratan, ¿sí? Personas, madres de familia que tienen hijos. En el caso de nosotros, una cooperativista tiene hijo con una diabetes avanzada, ¿no? Donde cada 8 días o cada tercer día tenía que estar llevando a su hija al hospital a que le inyectaran insulina, por ejemplo, ¿no? Otra compañera que tenía madre soltera, que quería estudiar y pues trabajaba en uno de estos McDonald's donde no hay oportunidad de salirse a estudiar, ¿no? Esta variedad de personas se juntó para hacer esa cooperativa y acceder a un apoyo, ¿no? Para poder trabajar. ¿De qué resultados obtuvo esa cooperativa, esa unión de gentes al poder trabajar? O sea, por eso empecé diciendo que hay cooperativas que son de emprendedores, se comprometen en un horario, a generar utilidad, etcétera, ¿no? Aquí lo que nosotros nos comprometimos es a obtener un medio de ingreso donde la preponderancia no es el lucro ni la utilidad, sino la posibilidad de tener un ingreso para tu familia, ¿sí? ¿Cómo lo obtienes? Trabajando en el momento que tengas libre, ¿sí? Si tienes que ir a dejar a tus hijos a las 8 de la mañana, puedes entrar a las 9 y salirte e ir por ellos a la escuela, porque son personas de la misma colonia. Si tienes que llevar a tu hija al hospital, llévala, no hay problema. Si hoy eres una persona de edad avanzada, no puedes trabajar porque pues, ya los años no te dan chance, regresa cuando puedes. Y si tienes juventud y tienes la intención de participar y de generar, entonces tú sí te puedes comprometer. Son toda esa variedad y el hecho de que se permitan esas situaciones dentro de la cooperativa lo que ha permitido existir durante 10 años, ¿no? Empezamos siendo una cooperativa que le fabricaba uniformes al gobierno del Distrito Federal en aquel programa de los uniformes gratuitos y tuvimos que aprender una lección porque cuando estuvo ese programa dependimos totalmente del programa. Cuando se acabó todo, se acabó el ingreso, empezaron los problemas, ¿no? De 11 personas que estábamos, hoy somos 7. Dentro de las cooperativas, en nuestro caso personal, hay quienes pueden continuar dentro de ellas esforzándose y hay quienes simplemente no compran la idea, ¿no? Hay quienes simplemente van por obtener el beneficio económico, ¿no? Hay quienes no se comprometen y no es malo, porque los ideales, pues cada quien a su forma y a su estilo los pueden tener, ¿no? El hecho de que no te compren la idea de que estamos trabajando el uno para el otro y que estamos buscando un bien común, no es necesario que lo lleven al 100%, ¿no? Entonces empezamos a buscar nuevos clientes, empezamos a trabajar en nuestros procesos, a tratar de especializarnos en lo que hacíamos, que es la confección de ropa, ¿sí? Entonces aprendimos que no podemos estar
basados a un solo proyecto, ¿no? A una sola dependencia. Tenemos que generar. Es cuando entonces entra la parte de la autogestión. Es cuando nosotros mismos empezamos a proveer pedidos, maquilas, trabajo, ingresos, ¿no? Es cuando cambió nuestro pensamiento, nuestro paradigma de lo que es una cooperativa. Hoy en día, pues ya después de 10 años, hemos logrado mantener clientes, ¿sí? Que nos dan trabajo y que nos dan ingresos al año. Ya no dependemos de una instancia gubernamental, ¿sí? Ya somos autosuficientes. Hoy tenemos un modelo de negocio, hoy tenemos un proyecto, tenemos presupuesto, etcétera. No somos una cooperativa que genere ciertas utilidades y que ya tengamos ciertos reconocimientos, ¿sí? Pero lo que sí tenemos bien identificado es que esas personas que en el mercado laboral están fuera, tienen una oportunidad, y esa parte es la que queremos explotar para comentar a la comunidad, ¿no? Entonces, dos casos claros de términos de estudios dentro de la cooperativa se dieron. Su servidor, que se terminó una carrera universitaria con esta cooperativa, una compañera que terminó su carrera también universitaria y que hoy es maestra de una escuela primaria, ya son dos casos que han salido de estudios. Tenemos otra compañera que se compró su casa y se fue a vivir a otro lado, ¿no? Pero los ingresos de la cooperativa le proporcionaron esa posibilidad. Tenemos a la compañera que tiene su hija con la diabetes. Hoy ya es una señorita de más de 20 años, pero cuando empezó era una niña. Y la mamá pudo salir adelante, pudo comprar sus medicinas, pudo estar asistiendo al doctor, y hoy su hija ya terminó su carrera y sigue trabajando. Entonces, esa es la parte social. Es la parte social de una cooperativa, ¿sí? Hoy el horario lo elige el cooperativista. Puede ganar el efectivo o los ingresos que el cooperativista quiera, ¿sí? No existe un compromiso de horario, no existe una atadura, ¿no? Porque la otra forma, decimos, bueno, entonces si tu cooperativa entran y salen, entran a la hora que quieren y se van a lo que quieren, a la hora que quieren, entonces es un despapalle y no pueden producir. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Para eso viene otro principio cooperativista, cooperación entre cooperativas. Si viene un pedido grande que los que están en ese momento trabajando no podemos cubrir, a ver, cooperativa tal, cooperativa tal, cooperativa tal, vamos a apoyarnos, vamos a juntarnos y saquemos adelante este proyecto, ¿sí? En trabajo. También ha sucedido en capital, ¿sí? Porque se han dado situaciones de que llega un cliente grande, entre ellos también dependencias gubernamentales, que a una de las cooperativas que estamos en contacto constante, le dice, ¿sabes qué? Te voy a pedir, en nuestro caso, que son prendas de vestir, te voy a pedir, por ejemplo, 5,000 chalecos, ¿sí? Para una cooperativa de 5, de 10 personas, no puede, ¿no? Sobrepasa su capacidad de producción. Entonces, nos conformamos 10, 15 cooperativas. Cada una de ellas dice, bueno, pues yo coopero con tantos pesos, yo coopero con tantos pesos, yo coopero con tanto dinero para conformar el capital para la inversión inicial de este proyecto. Se elige a un representante, a un tesorero y a un administrador, los cuales van a dirigir el proyecto de todas las cooperativas, ¿sí? Y así es como producimos y entregamos con niveles de calidad, con tiempo de entrega y sin necesidad de pedirle a alguien, a un banco
¿no? De endrogarnos con un banco, con un empeñar los muebles o la televisión. Esas son las maneras de cooperativismo que hemos encontrado dentro de la ciudad. Somos cooperativas de aquí, de la ciudad, del barrio, de la gente que por cuestiones del mercado laboral no tiene esas posibilidades, ¿no? Y aquí en la universidad, pues está, para el caso de estudiantes que hay aquí, está esa posibilidad, ¿no? De armar una cooperativa que les permita terminar sus estudios y trabajar al mismo tiempo. Es una gran posibilidad, una sociedad cooperativa. Esa es la experiencia de nosotros. Hay más experiencias, ¿no? Pero el tiempo es corto. Y pues gracias por estos momentos.